buenas a todos, chicos, y bueno, vamos a hablar de las noticias del Barcelona en el día de hoy, porque temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, pues antes de recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball, la mejor aplicación completamente gratis sobre fútbol, donde podéis informaros de cualquier rumor, clasificación, calendario, Liga, Barça, Madrid, City, lo que queráis. Aplicación de fútbol muy completa que ya sabéis que yo utilizo personalmente. Y lo mejor de todo, la podéis descargar utilizando el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo. Descargarla, no os vais a repetir y de paso me ayudáis a comer. Hay que decir todo. Y vamos con las noticias, vamos con dos noticias. La primera sobre la puerta, porque ayer entró al vestuario del árbitro tras el clásico para pedir explicaciones. Ayer la puerta terminó el partido muy enfadado, muy cabreado. De hecho, sigue estando muy enfadado porque hoy no viajará a París con la expedición del Barcelona, según dicen. Bueno, para lo del Balón de Oro. Y ayer bajó, se metió en el vestuario del árbitro para pedir explicaciones sobre el arbitraje y sobre todo sobre el penalti no señalado a Robert Lewandowski. Un penalti que es penalti. Ayer os lo dije, lo vuelvo a repetir. He visto las imágenes otra vez y me sigue pareciendo que es penalti. Mucha gente le llama un penaltito, pero a ver, le da con la cadera y lógicamente en carrera esto hace que te caiga. O sea, o alguien aquí no ha jugado nunca al fútbol. Un choque así, a esa velocidad, hace que te caigas y hace que pierdas el equilibrio. Para mí es penalti. ¿Se puede pitar? Se puede pitar, y más con el VAR. Lo que más me sorprende es que por lo menos no se haya ni revisado. O sea, aquí yo creo que lo mínimo es que le llamen, ven a verla. Es lo mínimo, que en estas jugadas no me vale esto, no es la interpretación del árbitro en ese momento. Esto entonces es una norma. O sea, entonces, ¿el VAR para qué se utiliza? O sea, a mí que me lo expliquen, ¿para qué se utiliza el VAR? El VAR tiene que ser en una jugada mínimo dudosa, que por lo menos que llamen, que el árbitro la vea y que decida. Porque tú, en directo, allí, te puede parecer que no es, pero luego la ves, y sí lo es, me parece que es claro, y por eso se queja la puerta. Y además que han demostrado que en la jugada del gol de Rodrigo de penalti, sí había fuera de juego. Sí había fuera de juego, por lo cual es normal que la puerta se enfade como presidente del Barcelona y baje al vestuario del árbitro a pedir explicaciones. Eso sí, Sánchez Martínez lo reflejó en el acta y le invitaron a irse de el vestuario. Y dicen que será sancionado. La puerta será sancionado, dicen que con 650 euros o una cosa así, porque es la primera vez que lo hace, pero ha estado muy enfadado. Pero repito, creo que tiene motivos para ello. ¿Que el Barça hubiese perdido igual? Sí. ¿Que el Barça no perdió por los árbitros? No. O sea, esto seguro. Ayer el Barça ha perdido porque hemos jugado mal y porque el Madrid ha competido mucho mejor que nosotros. Fin. Fin. Ayer el Barça no pierde por los árbitros. No, eso es mentira. Ayer el Barça pierde porque no hemos jugado bien. Y se acabó. Pero, lógicamente, hay jugadas que hay motivos para que te enfades. Y la puerta fue lo que hizo. Bajar a dar explicaciones, a pedir explicaciones a el árbitro. Así que, en fin, parece que todo terminará en una sanción. Repito, una sanción de muy pocos euros, que para la puerta no es nada. Pero bueno, en fin, al final es normal que uno se caliente, estamos en una muy mala dinámica, llevamos un mes de octubre malísimo y al final es normal que uno pierda los nervios. Pero dicen que tampoco fue a mayores, ni Laporta insultó a nadie ni nada, sino que bajó a pedir explicaciones, ni más ni menos. Que la gente aquí lo está pintando como, madre mía, la que lió Laporta, no lió nada, bajó, pidió explicaciones y punto. Y vamos también con Gavi, porque hoy ganará el trofeo Copa. No es oficial, pero están diciendo que sí que ganará el trofeo Copa hoy en la gala del Balón de Oro. Y le acredita como el mejor jugador del mundo menor de 21 años. Gavi, que ha ganado este premio por delante de futbolistas como Eduardo Camavinga y como Bellingham. Por lo cual hay que estar muy contentos porque Gavi, para mucha gente que están diciendo que, bueno, que no es tan bueno, que solamente sabe correr, que solamente da patadas, sinceramente me parece que, vamos, esto les deja bastante retratados. El premio Copa para Gavi, futbolista de solo 18 años, recién cumplidos, que a la gente esto se le olvida mucho, ¿eh? Lo digo porque siempre, no, es que tiene que dar más. 18 años recién cumplidos.
A la gente se le olvida, ¿eh? A la gente se le olvida del futbolista que estamos hablando, ¿eh? De lo joven que es. Es que es muy joven. Es que es muy joven. ¿Tiene que mejorar 80.000 cosas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ganar el Copa con el nivel que hay, ojo, ¿eh? Que no es fácil. Y aquí nadie regala nada, ¿eh? Nadie regala nada. Nadie. Me parece que es un premio muy importante, que hay que estar muy contentos de ello. Como digo, creo que Gavi es el presente y el futuro del Barcelona y en mi opinión no puede volver a ser suplente en el Barcelona más que para rotar. Yo ayer no entendí cómo no jugó como titular. Un futbolista que aparte de la calidad que tiene con el balón en los pies, porque tiene una calidad, una visión de juego espectacular, aparte de eso, la actitud que pone todo el partido. Es decir, quiero a 11 Gavis. Siempre digo lo mismo. La actitud que pone, la garra, lo que contagia a todo el vestuario es increíble. O sea, yo no entiendo cómo hay una crítica a este jugador con solo 18 años y mirad qué entrega tiene. O sea, ¿quién no quiere a un Gavi en su vestuario? ¿Quién? Lo único que yo voy a entender que entre las rivalidades pues uno lo critique y tal, pero hombre, es un jugadorazo y el mundo del fútbol lo ve. Y lógicamente ha ganado el trofeo Copa porque es que el año pasado fue el mejor sub-21, sin ninguna duda, el mejor. Porque además aquí lo miran todo, el contexto también. Toda la temporada pasada la jugó con 17 años. Y titular con el Barcelona, titular con España, hombre, yo creo que no dárselo. En fin, que Camavinga es un jugadorazo que también se lo puede merecer, por supuesto. Que Bellingham un poco más lo mismo, claro que sí, son jugadorazos también. Pero hombre, lo de Gavi es increíble, o sea, es otro nivel, con 18 años recién cumplidos. En fin, enhorabuena a Gavi y también lo de Laporta. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece el enfado de Laporta y cómo bajó a pedir explicaciones al árbitro tras las jugadas polémicas. ¿Qué os parecen esas jugadas? ¿Qué os parece? ¿Creéis que hubiese cambiado el partido? ¿Creéis que Laporta no tiene motivos para bajar? ¿Creéis que es justa la sanción a Laporta por esto? También os digo, por bajar a preguntar o pedir explicaciones o una sanción, a mí me parece un poco extraño cuando en el acta pone que sin más incidencia, es decir, que le mandaron que se fuese y está, o sea, no fue a más, ni hubo insultos ni nada. Una sanción por eso es un poco raro. En fin, y lo de Gavi que gana el trofeo Copa, ¿qué os parece? En fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios, un enorme like, por supuesto, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.